Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi escritorio. Hago este vídeo para hablar de, bueno, de qué podemos hacer a partir de ahora, porque personalmente el Final Fantasy VIII, pues, como ya habréis visto en varios vídeos, se me atasca y me da bastantes problemas y tal, y la pienso acabar, aunque sea con cortes y tal, es mi intención, pero para cuando acabe hasta las narices de... O sea, días que esté grabando y que no haya manera que se atasque y se atasque y se atasque y se atasque, hasta que acabe hasta las narices, os propongo de hacer otra guía paralela, como hice con la Excalibur 2. Que por cierto, no sé si se habrá subido ya, pero la acabada ya la tengo, ¿vale? Se queda renderizarla y subirla, ¿vale? Entonces, tenemos varias opciones. A ver, nos vamos a las guías, no. Tenemos varias opciones que son... Ahí sí, ya tengo aquí la carpeta. No lo había visto. Tenemos Final Fantasy IX, otra guía, pero normal. O sea, como hice con el Final Fantasy X a nivel 1, o sea, saltando todos los diálogos y tal, pero haciendo el 100% de la guía, ¿vale? Engullendo a todos los monstruos, haciendo todas las quests opcionales, consiguiendo todos los objetos del juego, etc, 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 etc. ¿Vale? Luego tenemos el Final Fantasy X-2, ¿vale? Lo único que con el X-2 tenemos un problema porque el emulador me tira bastante lagao, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que me va lentillo. ¿Vale? Entonces, este juego a mí me gusta bastante, pero es eso, va bastante lentillo en según qué ocasiones, cada vez que uso una magia de tipo fuego, pues se me ralentiza bastante. Ya la usé yo, ya la usé el rival, o sea, da igual. ¿Vale? Y además ocurre otra cosa, que es que las escenas se reproducen de una manera un tanto peculiar. ¿Vale? Mira, os voy a hacer la prueba. A ver, PSX2. Vamos a iniciar el Final Fantasy. Ah, no lo tengo. Sí, 10-2, creo que es este. Lo voy a poner en turbo para que se vea mejor. Vale, le voy a dar a nueva partida. ¿Veis cómo se ve un poquito cancerígeno, por así decirlo? Aparte que va a 36 FPS en vez de a 60, que es lo normal. Vale, o sea, va más lento de lo normal y encima se ve como se ve. Vale, pues todas las STA son así. O sea, todas las escenas son así, ¿vale? Si se pudieran saltar no habría ningún problema. Pero eso creo yo que es un problema, ¿vale? Luego, como segunda opción, puedo hacer del Final Fantasy X lo que son los eones oscuros, porque el juego ya nos lo hemos pasado, aunque sea nivel 1. Podemos mirar a ver cómo se consiguen ciertas... ¿Qué le pasa al ratón? ¿Tiene un ataque de epilepsia o algo? Bueno, no sé. Lo dicho, como subí por ejemplo el vídeo de Ixion Oscuro, de Bahamut, ay, de Bahamut, de Yojimbo, etc, etc, pues había pensado de pasarme, bueno, pasarme, subir a los personajes de la partida del nivel 1 o algo así para poder enfrentarme a Balefor Oscuro para que lo veáis, y luego pues ir enfrentando a los Seones Oscuros uno por uno con partidas que tengo yo ya guardadas, petadas y tal, explicándoos cómo conseguir las esferas de cada tipo, de cómo hacer que los personajes se peten más, cómo conseguir esferas de fuerza, de defensa, defensa mágica, etc, etc. ¿Vale? Luego, por tercera opción, tenemos continuar la guía del Kingdom Hearts 2, aquella que dejamos colgadísima. ¿Vale? Que si no me equivoco, lo dejamos delante de las tiendas, de las tierras del reino. Es más, mientras decidimos o no, pues supongo que es lo que haré en tiempo libre. Haré un cacho de esa guía, si tengo tiempo, claro. Luego tenemos un Kingdom Hearts 1, aunque realmente a mí personalmente no es que se me dé muy bien el Kingdom Hearts 1 porque me pierdo mucho en los mapas. Y sería más que una guía, sería un gameplay, ¿vale? Y luego tenemos el Kingdom Hearts Red Chain of Memories, ¿vale? A este le pasa algo similar que al 8, ¿vale? De vez en cuando se atasca porque sí, ¿vale? Lo bueno que tiene es que en cualquier momento podemos usar una carta de estas de salvado y podemos guardar la partida. Lo malo es que si no lo has hecho, pues nos comeremos los mocos todos, ¿vale? La combinación de colores para mejorar el rendimiento, ¿qué dice?
No, no quiero hacer nada. Vale, entonces, si no son estas opciones, pues que alguien me recomiende algún juego de este tipo, lo que sea, si quiere reírse como manqueo o lo que sea. Vale, y si no, siempre podemos intentar jugar algún juego tipo de ordenador o algo, porque por ejemplo tengo, yo que sé, vamos a ver, juegos, yo que sé, tenemos League of Legends, tenemos el Imperium, tenemos el Señor de los Anillos, la Batalla por la Tierra Media 1 y 2, si quieres que me pase alguna de las dos campañas o jugar algún gameplay haciendo el idiota o yo que sé. Tenemos el Aura Kingdom para ir jugando algún gameplay o lo que sea, para ir matando bichos, pero bueno, realmente no sé muy bien cómo va. Así que seguramente la mayoría del rato estemos haciendo misiones o crepeando, ¿vale? Luego tenemos el Warcraft 3, ¿vale? Que podemos pasarnos la campaña del 1 y del 2, o sea, del Warcraft 3 y el 3 de Frozen Throne, o sea, la expansión, ¿vale? Y bueno, podemos ir basándosla. Ir pasándonosla, aunque sea en difícil o en normal, eso, la dificultad dejaré que la pongáis vosotros. Y luego tenemos el Sacred, que bueno, que es un juego bastante antiguo, pero que a mí personalmente me gusta bastante. Y luego tenemos el S4 League, ¿vale? Un shooter. Pero personalmente a mí los shooters se me dan fatal, o sea, si queréis verme manquear, este es vuestro juego. Si queréis ver que hago algo, pues cualquiera de los otros, ¿vale? Y luego yo que sé, no se me ocurre así más que podamos hacer de momento. Y bueno, si alguien se pregunta cómo puse esta aplicación, bueno, es una aplicación de PC que se llama SAO Utils, ¿vale? Si queréis buscar la aplicación o algo, si queréis que os lo explique yo para ponerlo, pues vosotros mismos, ¿vale? La verdad es que está bastante guapa la aplicación, podéis poner lo que queráis. Y además aquí arriba a la izquierda nos muestra la batería del ordenador, que bueno, que cuando lo tengo cargando pues no pasa nada, o sea, no aparece. O sea, no baja, perdón. El nivel, digamos, que es el rato que hace que está encendido la aplicación esta. Y lo de abajo, digamos, que es el arranque que me queda por utilizar o algo así. Bueno, pues tiene varios GIFs y, o sea, no sé cómo se llaman. Ahora os lo digo. Opciones. Plugins. Eso, se me había olvidado la palabra. Y bueno, pues si alguien tiene alguna idea más, pues que me lo diga, porque de momento no se me ocurre mucha más cosa. A ver, que hay cosas para hacer, pero entiendo que no a todo el mundo le guste los mismos juegos y tal, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el Final Fantasy VI, pero nunca lo he jugado, no tengo ni idea de cómo va y tal. El Harry Potter este pequeño me gustaba, lo que pasa que peta cada 2x3, se atasca y tal, entonces pues... Para empezar un juego que ya sé que se atasca mucho, pues realmente no me llama mucho, ¿vale? Como si queréis, pues yo que sé, hacemos un Golden Sun o un Pokémon o algo así. Pero bueno, eso ya lo dejaré a vuestra elección, ¿vale? Entonces, pues me despido aquí. Un abrazo para todos, espero que os haya ido bien este vídeo informativo. Y nos vemos en el siguiente gameplay, guía o episodio de lo que sea, ¿vale? Un abrazo para todos, hasta la próxima.